muchos ser original es ser raro. But for many to be original means en este weird. Tiempo ser cristiano ir a la iglesia es raro para muchos. Times, to be a Christian to go to church is weird, o sea, for many. Para muchos tú y yo somos cosa rara. For many you and I are weird. Porque things. La moda es toma, haz, bebe, haz lo que quieras, viví la vida que quieras y ten muchas mujeres y acuéstate con cuantas puedas. Esa es la verdadera vida. Because today the trend is to drink and to sleep with women and to live the life that you want. No, esa vida es que el diablo ha logrado degradar al hombre. And with that life, the devil has degraded man's life. Y degradado el hombre, si muere, Satanás sabe que no podrá heredar el reino de los cielos. And being degraded, if the man dies, Satan knows that he'll not inherit the kingdom of heaven. Decirle que está a tu lado. Tell the person next to you. No soy raro, decirle. I'm not weird. Soy original. I'm original. Cuando te digan, ay, aleluya. When they call you a hallelujah. Decirle, gloria a Dios, soy original. Say, glory to God, I'm original. Te dije. I told you. Te dije que lo original se distingue de la copia. I said what's original is distinguished from what's a copy. No te avergüences cuando te digan vas para la iglesia. Sí, decirle. Don't be ashamed when you say, oh, you're going to church. You should say, yes, I am. Ahora, no somos raros, somos originales. No, we're not weird, we're original. Ahora bien, al hablar de que somos originales when we speak that we're original, y que no somos raros, and that we're not weird, hay que entender we have to understand que nuestra originalidad that our originality tiene que ser el reflejo should be the reflection de aquel of he quien nos creó. Who created us. Amén. Amen. Ministerios Nuevo Pacto fue fundada en el año 2003 por los apóstoles Alfredo y Lilian Vargas. Después de un fuerte llamado al corazón del pastor, inicia su primer servicio el 23 de marzo de ese año. Con el apoyo de 8 personas, se reunieron por primera vez en el sótano de la Casa de los Apóstoles y con amor y liderazgo, guían a los nuevos miembros a conocer a Dios de una manera diferente. Hoy en día es la iglesia hispana de más rápido crecimiento en el estado de Rhode Island. Con servicios relevantes y una doctrina sana, llevamos a nuestros miembros a buscar una relación fuerte con Jesús. Nuestra misión, hacer de cada miembro de la iglesia un líder capacitado para reproducir la obra de Dios y ganar a Rhode Island y al mundo para Cristo.